Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta tarde de jueves 24 de febrero. Día de la bandera, por cierto. Día de la bandera mexicana. Pero por supuesto que este no es el tema principal en este jueves 24 de febrero. Lo que en prácticamente todo el mundo es la nota y lo que preocupa muchísimo es pues esta guerra que ha iniciado ahora sí entre Rusia y Ucrania y todos los países que van a sumarse a una u otra corriente. Este tema pues inició hace varios años con ya varias amenazas. Es una historia compleja, pero ayer, pasada las 10 de la noche tiempo de México, ya el gobierno ruso anunció que estarían invadiendo, estarían ingresando a territorio ucraniano. Este tipo de medidas pues hicieron que Ucrania en este caso se declarara en guerra de manera oficial, y han pasado más de 14 horas desde que Rusia invadió Ucrania, y a pesar de los llamados de la ONU, de los diferentes países, las potencias a lo largo y ancho del globo terráqueo, pues la verdad es que este movimiento ruso al interior de Ucrania va a continuar, y eso va a dejar una serie de consecuencias que no nada más se van a vivir en estos dos países y no nada más se van a vivir en Europa, se van a trasladar y van a abarcar prácticamente al menos a todo Occidente. Y con esto nos hacemos la pregunta, ¿cuáles serían las repercusiones o las consecuencias de la guerra para México, para Jalisco y para Puerto Vallarta? Y tenemos que comenzar explicando pues que a pesar de que México se encuentra lo suficientemente lejos del territorio en disputa y de que México en teoría no tendría nada que ver con esta situación, pues no significa que no haya afectaciones, y las afectaciones podrían darse casi de manera inmediata. La crisis energética que iniciará en Europa por la falta de gas natural y petróleo impactará en el costo de los combustibles fósiles. Estos incrementos van a comenzar, por supuesto, en Europa, pero casi de manera inmediata se van a replicar en toda América Latina y, por supuesto, en México. Teóricamente hablando, el aumento en el precio del crudo conviene a México. Sin embargo, la caída de los mercados hará que haya una recesión económica y que los inversionistas no inyecten su dinero en proyectos que sí o sí van a afectar, y sobre todo van a afectar en los países en desarrollo, y es ahí en donde México hace su aparición. Ya desde la mañana de este jueves, pues prácticamente todas las bolsas alrededor del mundo tuvieron caídas estrepitosas. Y viene una recesión económica, y los primeros visos o las primeras mecánicas diferentes pues va a ser justamente el precio de los combustibles. Ya sabe usted que cuando sube el gas, cuando sube la gasolina y cuando sube el diésel, de manera automática todos los productos básicos también incrementan su costo. Vámonos con algo sumamente sencillo. El costo en incremento de la gasolina hace que los traslados de los diferentes productos básicos cuesten más, porque los vehículos en donde se trasladan consumen la misma gasolina, que está cada vez más cara. Lo vemos aquí en Puerto Vallarta en los últimos 2 años y medio. El aumento en el costo del gas natural ha hecho que, por ejemplo, un producto que todos consumimos como la tortilla haya pasado de 12 pesos por kilo a casi 19 pesos en estos momentos. Bueno, pues el incremento en el precio de los combustibles va a afectar sí o sí, sobre todo a los países en desarrollo. Y teóricamente hablando, México es un país en desarrollo. Además, y ahora sí aterrizando directamente en Puerto Vallarta, la caída de las principales bolsas en el mundo va a generar una recesión económica importante. Y cuando hay crisis económica, cuando hay recesión económica, la gente comienza a priorizar sus gastos. A pesar de que Rusia y Ucrania
no son los principales mercados turísticos de Puerto Vallarta, sí lo son Estados Unidos y Canadá, dos países que seguramente se van a ver involucrados en este conflicto y dos países en donde la recesión económica se va a sentir. Ya de por sí en Estados Unidos había o se venían arrastrando unos incrementos en la inflación muy pero muy importantes. Bueno, pues ahora con esta guerra en Europa, los mercados van a caer, habrá una recesión económica y con esto los ciudadanos de nuestros dos principales mercados, que son Estados Unidos y Canadá, van a comenzar a priorizar sus gastos, van a comenzar a evaluar mejor en qué se gastan su dinero, y ya sabe usted que el ocio y la diversión son los primeros, las primeras actividades que se eliminan cuando hay una recesión económica. Lo vivimos en el 2009 con aquella crisis, turísticamente hablando nos impactó terrible, lo acabamos de ver con la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, uno de los principales, o sino que el principal sector económico que se vino abajo fue justamente el sector turístico. Si la gente en Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales mercados, ven inestabilidad económica, van a dejar de viajar con tal de cubrir sus necesidades más básicas. Ahora, hay otros temas que tal vez no impacten tanto a nuestro país, pero que también tendrán que estar en la evaluación general de las consecuencias de esta guerra. Por ejemplo, la migración. En estos momentos, miles de ucranianos están moviéndose de Ucrania, sobre todo a Polonia, que es el país que les ha abierto las puertas. Sin embargo, no se descarta que la migración de ucranianos llegue a América Latina, llegue a México, y México, ya lo sabe usted, tiene una crisis de migrantes centroamericanos, a los que se le agregarían además los migrantes de Europa que vienen huyendo de esta guerra. Se prevé que la movilización de gente sea la más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hablando de productos que pues son de consumo básico, por ejemplo, Rusia es el principal exportador de semillas a nivel global. Muchas semillas que se consumen en México, como por ejemplo el trigo, van a dejar de pues ser compradas a Rusia, y eso también impactará en el costo de los productos que pues dependan de esta semilla. Evidentemente que este análisis que estamos haciendo, que esta explicación de las posibles consecuencias, es una explicación muy breve, muy superficial, y que no detalla cada uno de los puntos que estamos platicando. Y es que para eso pues se necesitarían diversos analistas en un montón de sectores y un programa o una transmisión que dure muchísimas, pero muchísimas horas. Nosotros hacemos esta transmisión básicamente para responder a las preguntas de la gente que está enterada de lo que ocurre, pero que no sabe las posibles consecuencias en el plano inmediato y al corto y mediano plazo. Le estamos explicando básicamente que lo principal y primordial es que los combustibles van a subir, es decir, el gas natural, las gasolinas y el diésel, y con eso se encarecen absolutamente todos los productos y servicios, y que la recesión económica producto de las caídas de las bolsas van a generar que la gente que está en nuestros mercados turísticos, que son Canadá y Estados Unidos, se la piensen dos veces antes de, básicamente, y valga la redundancia, antes de pensar en gastar en un viaje, van a priorizar algunas otras actividades. Ya veremos qué es lo que ocurre, son horas críticas. Seguramente las siguientes 48 o 72 horas van a definir muchísimo el rumbo de la economía global para los próximos meses, y pues ya veremos de qué manera se van resintiendo todos estos golpes de producto de la guerra. Hay que recordar que una guerra sirve para enriquecer a algunos y para empobrecer a muchísimas millones de personas. En una guerra sí hay ganadores, pero son las élites las que ganan producto de las guerras. Los que perdemos somos los ciudadanos que estamos en la parte más baja de la pirámide social. Así que pues la invitación es a que usted se mantenga medianamente bien informado, a que esté leyendo fuentes internacionales, a que se esté documentando
con las fuentes oficiales de los diferentes gobiernos, sobre todo y haciendo énfasis en el gobierno de México, y a que pues se prevenga, porque si hay una recesión económica mundial como ya ha iniciado y como parece que se va a ir agravando, pues seguramente el sector turístico y el sector energético van a ser dos de los sectores más, pero más golpeados. El sector energético, que impacte en los precios de absolutamente todos los productos y servicios, y el sector turístico, que es básicamente del que vivimos casi el 100% de los vallartenses. Una explicación breve, por supuesto, una explicación superficial, pero ojalá que medianamente le ayude a usted a dimensionar lo que ocurre, lo que puede ocurrir y cómo estar más o menos preparados. Un día negro para la historia reciente de la civilización, este jueves 24 de febrero, con el inicio de otra guerra allá en Europa y que va a repercutir en, por lo menos, todo el occidente. Tenemos aquí un par de comentarios. Gracias a todos y a todas por ayudarnos a estar con nosotros, a compartir esta transmisión. Israel lleva muchos años en guerra. No creo que afecte nada, ya que en México no tenemos relación alguna con países de Europa. Lo, de este lado del charco es donde sí afectaría una guerra, dice Jimmy. Es un completo error esto, ¿eh? Sí afecta, no nos vayamos lejos, el precio del petróleo se disparó. Eso, en teoría, le beneficiaría a México, porque México es exportador de petróleo. Pero con una recesión económica tan grande, no hay país en desarrollo que se vaya a ver beneficiado con la guerra. Por acá, claro que afecta, vivimos en una economía globalizada, no es lo mismo una guerra local como Israel y Pakistán a Rusia y la OTAN, dice Mario Fernando. Saludos para Alejandro. Ruth Coronado, lamentable saber de guerras en estos tiempos, que Dios o el universo, según sea sus creencias, nos protejan y protejan a toda la gente que está en severo riesgo. El último corte que teníamos por parte de autoridades, tanto de Ucrania como de Estados Unidos, que han estado informando, indicaba que por lo menos 60 militares ucranianos ya habían perdido la vida y casi 30 civiles, y apenas llevamos algunas horas desde que Rusia invadió Ucrania, así que pues sí, habrá que tomar en consideración toda esta situación. Gracias por la explicación, Milton, ayuda mucho. Qué triste todo esto, y ahora llenar el tanque. Pues si usted puede hacerlo, seguramente sea una buena decisión, y ahorrar lo más que pueda en cuestión de combustibles, porque se vienen seguramente semanas complicadas. Una explicación, le reiteramos, breve, tratamos de hacerla de una manera muy sencilla, de una manera muy comprensible, para que la mayoría de la gente que escuche esta transmisión pueda saber las dimensiones de un conflicto bélico como el iniciado allá en Europa. Y pues en cuanto tengamos más información, en cuanto haya alguna radiografía de la economía del país, en cuanto haya un posicionamiento de Pemex con respecto a los precios de los combustibles, en caso de que el sector turístico se vea sumamente afectado de manera inmediata, y las autoridades en esa materia en México, en Jalisco o en Vallarta tengan algún pronunciamiento, por supuesto que sepa que GST Medios, a través de Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Notiespacio PB, lo vamos a estar replicando, y además vamos a estar haciendo las transmisiones que sean necesarias con tal de que usted tenga la información clara, concisa y pues dentro de la medida de lo posible, lo más rápido que esté en nuestras manos. Gracias a todos y a todas. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos más tarde con más información.